Bueno, amigos, como pueden ver, no creo que puedan ver, pero estoy en el aeropuerto. Estoy esta vez con mis amigos Mariel. Mariel, que ella es Mariel, y Luis. Vamos a ir a Galápagos, so va a ser una experiencia muy bonita. Al momento de embarcar, debe mostrar nuestro personal su documento de identidad y tarjeta de parque. Gracias por su atención. So. Bueno, amigos, acabamos de llegar. Realmente no. Estoy todo desmadreado. Espero comprarme. Bueno, acabamos de llegar al aeropuerto. Este es el aeropuerto, es muy ecológico. Me encanta realmente. Aquí estamos con Mariel y con mi amigo Luis. Bueno, ya los he presentado varias veces. Es la segunda vez que lo presentamos. Ahí está Luis. Sí, es un poco chavo. Bueno, vamos a tomar un bus y demás. Entonces, sigamos. Tenemos que ir a la isla Santa Cruz. Bueno, hemos llegado y aquí estamos con nuestras cosas. Tenemos que ir al Airbnb. Así es Galápagos, por aquí se ve, se parece a una, es como raro porque es una combinación entre playas y la sierra. Un poquito extraño, y Cuenca diría yo. De hecho, esto es muy de Cuenca diría yo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Por ahora todo muy bonito. Me siento muy ecuatoriano porque hay muchas cosas ecuatorianas. Y está chévere porque no está tan explotado. Bueno, estamos aquí caminando, vamos como que a un tour de un museo. Y apenas estamos caminando aquí en la principal, pues vemos cosas chéveres como un lobito que está aquí descansando, ya se los voy a mostrar. ¿Dos metros? Ah, ok. Y al parecer aquí hay unas instrucciones que hay que respetarlas. No se lee muy bien, pero dice que nos mantengamos a 2 metros de los lobos marinos. No sé si lo pueden ver, pero hay un... Aquí, ajá. Aquí una iguana. Es horrible esa iguana, de verdad. No me gustan a mí las iguanas. Feísima. Y ahí hay un cangrejito. Debajo del mar. Debajo del mar. Se fue. Vamos a ver si hay lobos. Mira, ahí está el lobo. Está dormido. Ahí como pueden ver, ahí está otro lobo. Uy, su madre, casi me muero. Aquí hay bastantes cangrejitos. Está muy bonito. Ahí estamos viendo cómo se va nuestro dinero. ¿Dónde está dinero? No, el dinero se fue porque quisimos ir a la isla Isabel. Tú le vieras la cara de arrepentimiento de Mariela. Un nombre por todos, ¿ya? Esa fue la cara de Mariela. Yo no. Así fue, mira, así fue. Mariel, Dios mío. Vamos a hacer un tour de las tortugas. Debido a que mucha gente hacía destrozos ahí, en las cosas naturales y demás. Bueno, debido a que la gente hacía destrozos ahí en la biodiversidad de Galápagos, tuvieron que obligatoriamente poner un guía. Entonces, solo puedes venir acá con guía. Ahí tienes que venir acá con un guía, sí o sí. ¿Cuánto te cuesta el guía? 10 latitas nomás. Está barato. Por persona, sí, por persona.
estamos, esta tortuga. Aquí estamos. Si ustedes se dan cuenta, tienen otro. Mover a estas tortugas, ahorita ya no tienen como que moverse casi nada. Tienen otro tipo de caparazón. No sé si lo pueden ver. Porque hasta ahora ellos duermen, ¿verdad? Claro, ahorita ya es un poco ya, para ella es un poco tarde, se va a dormir temprano, pero si encuentra algo de comer, se empieza a mover. Estoy tratando de buscar, ¿eh? Vamos a ver. Es que eso, man, no tienen pezuñas ni nada, tienen ya un bulto de piedra ahí en los pies. ¿No lo has visto cómo camina? Hello, tortuga. ¿Se van a besar? Wow, esto aquí parece guerra de dinosaurios. Pum, 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 pum. Música dramática. Pum. What the fuck? Oh my gosh, ¿sí ves cómo suena? ¿Sí ves? La 4x4 le están metiendo. Se raspó el tubo de escape. ¡Ey! No se muerdan, no se muerdan. Vamos, corre. Corre. ¡Wow! Corre. Corre. ¿Sí viste cuando caminan? Suenan. Uy, huellas. ¿Y dónde está nuestro? Bueno, este es el solitario George. Literal, literal. Este es el man. Fue disecado especialmente en Estados Unidos y luego lo trajeron acá. Se demoraron más o menos unos 6 años, no, 4 años en disecarlo. Es que salió muy bueno. Fue súper. Bueno. Me parece que tuviera dolor de cabeza. Bueno, la peor, he tenido la peor experiencia de tour, pero no por el Turquía, bueno, pero también, pero. Pero más. Más por estar. Solo está rezando por acá. Pues de una larga travesía, hemos llegado al Museo de Charles Darwin. Ah, y es una fundación, ¿ah? Perfecto para lavar impuestos. Hemos llegado a la ratonera, como pueden ver es desde allá y venimos para acá. Es como que me encanta porque es más alejado, o sea, tú caminas de tierra, es súper. Mira, iguanas en el camino. Súper increíble, hay iguanas en el camino. O sea, ¿qué se puede caminar? Son feos esos animales, ¿eh? Y peor cuando están caminando. Gracias.
Bueno, ya que estamos aquí, hay que meditar sobre la vida. La vida es dura. Está llena de cosas duras, pero así mismo es la vida, así mismo es un va y viene de todas las cosas. ¡Ay, mi pie!